complicado, partido donde sí, verdad que hemos tenido tramos en que hemos sido nosotros mismos, pero hemos estado más un poco a la situación del rival que a nuestra propia situación. En donde hemos sido nosotros mismos es en el que hemos generado mucho peligro y ocasiones de gol clarísimas, ¿no? La jugada del gol es una combinación perfecta, lo que teníamos que haber llevado e intentar llevar ese tipo de juego combinativo más a lo largo de los 90 minutos, pero no hemos podido porque ellos han trabajado muy bien y su juego ha sido totalmente directo y nos ha llevado muchísimo trabajo en segunda jugada porque juegan directo pero lo hacen muy bien, ¿no? Intentan meter pelota en fuerza del área y a partir de ahí bajarla con la calidad que tienen y finalizar jugada para construir a partir de la segunda jugada. Nos ha costado ajustarnos a defenderlos y después tener esta cura para atacar, pero creo que el equipo ha hecho un trabajo inmenso, hemos conseguido un gol y creo que podríamos haber conseguido algún otro gol, pero bueno, 1-1 y arreglarlo en Portugalete. Sí, empezamos el segundo tiempo con una ocasión, un tiro de Emi que sale por encima del arquero, un tiro de Mosta que le saca el portero abajo, una ocasión clarísima de Pope que se planta solo delante del portero. Creo que tuvimos ahí en el segundo tiempo opciones de mandar el partido, pero ellos en una jugada que salen en una contra muy rápida, meten una pelota al espacio, se genera uno contra uno con Pato, ahí el desbordado Pato, y luego pasa atrás y imposible de parar. Sí, muy bien, muy bien. Se decía que los equipos vascos eran físicamente superiores a los canarios, pero bueno, se demostró en el campo que no, que hemos llegado más entero al último partido. Sí, sin ninguna duda, cuando tienes buenos futbolistas, la superficie tiene que ser buena. Es mucho más fácil jugar en ese cráter que jugar en ese. Muchísimo más de ellos, ellos también lo dirán, ¿no? Porque la realidad no tiene nada que ver jugar en ese cráter con ese artificial. Y nosotros vamos a pelearlo, estamos vivos y vamos a pelearlo. Es una tarea complicada, es una tarea complicada aquí hoy porque estamos en la final de un playoff, pero no está todo hecho. Claro, trabajamos muchísimo en segunda jugada, justo cuando estábamos muy bien, íbamos a hacer el cambio de Pope, pero aguantamos un poco porque justo en el cambio meten ellos, ¿no? Entonces tuvimos que modificar la idea inicial que teníamos, porque teníamos que ir un poco al ataque, ¿no? Íbamos a meter a Pope porque tiene la mano castaño, porque esa segunda jugada ya le estaba costando un poco casarla, ya Diego se está quedando muy descolgado, él mismo descolgado, aún muy descolgado, y se estaba partiendo el equipo un poco en dos, que íbamos a meter a Pope para darnos ese equilibrio que necesitábamos entre líneas y apretábamos a que siempre genera mucho peligro en situación de área contraria. Todo lo que hemos visto un equipo de juego directo totalmente, de no complicarse absolutamente ninguna jugada, de generar a partir de campo contrario, de campo propio no generar prácticamente nada y poner muchísima gente arriba para esa segunda jugada cazarla y tener siempre línea de centro y línea de remate. Competir al máximo, intentar llevar esos minutos de control del juego durante muchísimo más tiempo en el partido, controlar la ansiedad, controlar el público que va a estar apretando, controlar todas las situaciones adversas que no se nos puedan presentar, pero esto es fútbol y en el verde hay que jugar con el balón, intentar ser superiores al contrario. Es una tarea difícil, pero podemos hacerlo.